Bienvenidos a Estrellas Cala RC, soy José y hoy ya veis, os traigo vídeo de la Volvo. ¿Por qué? Porque algunos me habéis escrito por Instagram cuando veis las historias con esta máquina, os dejaré Instagram por aquí para que me escribáis todas las cositas que queráis, y me habéis preguntado que cómo va esta máquina, porque, a ver, en el mundillo este de las máquinas de radiocontrol, tanto eléctricas como esta en este caso, como hidráulicas, camiones, etcétera, etcétera, al principio, cuando queremos empezar, hay una amplia gama desde abajo hasta luego arriba que podemos gastarnos lo que queramos. Entonces tenemos, ya sabéis, la Wina tan famosa, desde 100 pavos, 200, 300, 500 Wina. Y entonces una de las opciones, ya no por calidad, sino a lo mejor por bonita, por estética, porque es Volvo, por la licencia, porque es metálica entera, por los acabados y tal, es esta máquina, esta doble E, esta Volvo S160E. También hay este mismo modelo, pero en hidráulico. Cambia un poquito, la máquina es lo mismo, pero cambia por eso. Trae otra emisora y es hidráulica. Esta es 100% eléctrica. Y algunos me habéis preguntado que cómo va esta máquina. A ver, después de 50 horas aproximadamente de uso que tiene esta, ya llevamos con ella bastante tiempo, la hemos tenido en varios dioramas, la hemos tenido en terreno, nos la hemos llevado al campo, en fin, siempre vamos rotando de sitio. Os voy a contar mi experiencia, os voy a contar las cosas que se le podrían mejorar y ya está. Y obviamente, pues eso, de gente que esté pensando en adquirirla, pues darle un poquito de la opinión después de haberle dado bastante uso. Bueno, pues mi opinión de esta máquina es que para relación calidad-precio está bastante bien. Yo cuando la compré valía 600 o 650 euros, no recuerdo, 630. Ya han subido un poquito más, depende de la página donde la compré, están en algunos sitios hasta en 700, en 700 y pico euros estas máquinas ya. Hay por ahí alguna que todavía por 600 pegando a los 700 está. Pero bueno, es metálica completa, como ya habéis visto, todo, cazo, estructura de la máquina, las cadenas, todo el chasis, se le abren las puertas, se le abren estas dos puertas, esta por el otro lado igual, trae su batería, trae su cargador, trae una emisora bastante hermosa también, que ahora si queréis os la enseño, que también tengo el unboxing de la máquina esta, que es de los primeros vídeos que grabamos del canal. Y bueno, ya os digo, os voy a contar pues la experiencia. Yo la verdad que una maravilla, no he tenido ni quitado de dos cosillas, que ahora os diré, no he tenido ningún problema con ella. Y la verdad que yo la recomiendo. Si queréis iniciar en este mundillo y queréis ya algo un poquito subido de nivel, que no sea la típica, a lo mejor, Wina o algo de esto, que también lo digo, la Wina, por ejemplo, la 1593, la 1594 y tal, va muy bien, son máquinas que para el precio que tienen están muy bien, y son máquinas mucho más económicas que estas, y que si no sabemos si nos va a gustar mucho este mundillo, la queremos para echar cuatro raticos nomás, pues una máquina que también nos van a dar muy buenos resultados. Pero hoy vamos a hablar de esta, a ver si puedo traeros la 1593, la 1594 y la analizamos.
Yo ya os digo, después de 15 horas de uso, lo único que me ha pasado es este motor de aquí, esto es de adorno, esto no sirve, esto se mete aquí dentro y tal, pero esto es de adorno, esto lleva su motor aquí metido. Y el único problema grave que tenía ha sido que quemé este motor por culpa mía, porque esta máquina no lleva embrague. Las bobinas, por ejemplo, cuando pisamos o queremos tirar de algo, lo que sea, hace el ta 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 ta, y esos embragues hacen que no la quememos. Esta máquina te lía y hace y achucha, y o quema el motor o se trae lo que eso, o ves como la máquina se arrastra. Entonces yo un día me la llevé aquí a un terrenillo y estuve cargando y estuve haciendo ahí unas faenillas con ella y unas cositas, y entonces la forcé y lo estaba viendo venir y digo, está esto durillo, pero bueno, así poquito a poco, a ver si puedo ir rascando la tierra. Y efectivamente me cargué ese motor, empezó a dar por saco hasta que se cambió. Me costó 30 euros, 30 y tantos euros la pieza entera, que viene el motor con toda esta pieza entera, y es abrir, quitar, poner y listo. Luego hay gente que compra los motores individuales en el AliExpress, que no valen nada, que valen Humphrey y compañía, no valen muy poco, y hay gente que a lo mejor, si se le pasa algún piñón, compra los piñones en el AliExpress, pero que si queréis por 30 y tantos euros quitar y poner, y es accesorio de doble, que lo vende la propia marca. Venden este, venden el del cazo, los venden, pues todos los motores que se le puede ir a la máquina, los venden. O sea que tenemos repuesto si la máquina se nos rompe. Y ya os digo, es fácil, bueno, es fácil. Hay que esfaratar todo el casco este y tiene su ratico, pero que se hace sin ningún problema y ya está, no queda más. Luego otra cosa que tenemos que tener en cuenta es las temperaturas, y controlando la temperatura y tal. En el diorama de los amigos de Montoro, un fuerte saludo si nos está viendo alguien de Montoro, de ahí del diorama de Montoro. Allí estuvimos en una quedada y a pleno sol, hacía mucha calor, y ya después de 3 o 4 horas la máquina ya fue funcionando 5, como que se calentó y se paró. La máquina antes de arder se para, tiene como un sistema que se para. Vaya, al menos a mí se me paró, pero bueno, la paré, le dejé sus puertas abiertas, la dejé 15 o 20 minutos, media hora que se enfriara, la volví a encender y hasta el día de hoy. Eso fue la máquina estrenándola, que yo dije, uff, veremos a ver la maquinilla esta, ¿cómo va? Digo, que recién comprada y ya esto no sirve, pero es que es normal, hay que ir dejándole su ratico de descanso, porque son máquinas eléctricas y los motores eléctricos pues se calientan y tal. Ese es otro de los percances que me pasó, que ya os digo, apagarla, encenderla y va bien. Y luego otro percance que me pasó, que eso es del uso y no es percance, es que se me salió una cadena. Se le metió un chinillo, se le salió una cadena y se la volví a meter. Esto, la chucha ahí atrás, un muellecito que tiene, y vuelve a entrar la cadena y ya está. Es muy simple. Es lo único que me ha pasado en 50 horas con esta máquina. Bueno, y como ya veis, que se me ha perdido ese diente. Pero eso es fallo. Eso me di cuenta ya aquí en casa. Si a lo mejor me fuera a dar cuenta dónde eso, pero estará seguro en el diorama o algo, estará seguro el diente, pero eso ya no hay quien lo encuentre tan chiquitillo. Y ya os digo, como quiero pedirle, le vamos a pedir un cazo nuevo, igual que este, y luego le vamos a pedir de limpieza, que es más ancho y ya no lleva dientes, y está muy guapo, y iba a pedir solo de limpieza, pero ya habrá que pedirle uno igual que este. Cositas que se le pueden corregir. Esta holgura, desde la emisora, tiene unos botones, que ahora si queréis os digo cuáles son, os lo vemos. Y le puedes, para que vaya un poquito más lenta, para que haga los movimientos, tanto los de los brazos como el de rotación, para que lo haga más lento. Porque si la dejamos como viene de fábrica, esto cuando giras para los lados, este traqueteo te lo hace. Eso, hay una pieza opcional que se lo cambia ahí en medio, en el giro, y ya corregimos esto. De hecho, casi todo el mundo que las pasa hidráulicas, porque estas máquinas mucha gente las compra eléctricas y luego las pasa hidráulicas, yo no lo descarto, la verdad. Se le quitan este giro. Es el único kick que yo le haría a la máquina, pero ya veis que llevo ya con ella un año y 50 horas de uso, así, arriba o abajo, y no le he hecho, no se lo he hecho. Estaría bien quitárselo, pero bueno, no se lo he hecho, pero es una cosilla que le corregiría. Por lo demás, pues engrasarle algunos engranajes que lleva por ahí, echarle su revisión, tenerla siempre bien limpica. Y ya está, ya os digo, yo es una máquina que recomiendo totalmente
porque está muy guapa, entera de metal, pesa 9 kilos y es ya una cosa que la ves y te impresiona, te impresiona, hombre. Está claro que si vamos a algún diorama como voy yo y hay máquinas eléctricas de Lesu o de otras marcas grandes que son mucho más grandes, mucho más voluminosas, al cazo, esta máquina lleva un cacito pequeño, no es como la otra que lleva un cazo tan grande. Y las otras hidráulicas, pues por supuesto, tienen más poderes, más fuerza, más todo. Pero bueno, ya va todo en el precio. No comparemos una cosa de 600, 700 euros con una máquina de 3, 4, 5 mil euros para arriba. Entonces, pues ya os digo, es muy buena opción. Si queréis una máquina eléctrica, ya sabéis que viene con su maletín, su emisora, su batería, su cargador. Yo le meto las baterías de los crawlers, le meto una cima de 7100 y eso te pega el ratazo. Con las suyas la he cogido muy poca. De hecho, le compré una opcional suya y las tengo para otras cosas, esas baterías de Lion, y le meto la lipo de los crawlers, la 7100, y eso te aburre. Y bueno, ya os digo, quería hacer este vídeo pues para alguna gente que me ha, en las quedadas que me ha preguntado por ella. Por Instagram también me han escrito, mucha gente que las tiene me ha dicho que ha tenido algún problema con los motores, que ha tenido, ya os digo, los motores. Es verdad que mucha gente se quema muy fácil los motores, es que hay que saber lo que se tiene. No podemos a una máquina eléctrica de estas dimensiones y de esto querer hacer lo que con una hidráulica. Está claro que yo me voy y cargo camiones iguales que la otra, pero tardo más tiempo y luego la tierra tenemos que ver que esté bien batida, que esté finica y que no esté dura. Las piedras, cuando demos con alguna piedra, con alguna raicilla, con algo, no forzarla. En el momento que escuchamos un poco de no sigáis, porque sí, a lo mejor una vez sí, dos sí, pero a la tercera os vais a cargar el motor. Además, eso empieza a sufrir, a sufrir, a sufrir. Y si no arde el motor, podéis romper los piñoncitos que lleva dentro y tal. Y bueno, eso es, que hay que gastar cuidado con ella. Pero la verdad que es muy bonita. Es muy bonita. Y tiene unos acabados espectaculares. Ya veis hasta el interior de la cabina y todo. La puerta, lo que pesa la puerta. Que ya veis, sus barandillas. Es una opción muy buena, en su maletín la podemos transportar fácilmente y quería hacer este vídeo, pues ya os digo, para contar un poquillo. Si tenéis alguna duda, escribidmelo por Instagram o aquí en los comentarios o algo, en la medida de lo posible, si os puedo ayudar, pues ya os digo. A ver si podemos traer, me gustaría, ya os digo, traer la Wina. Tenemos el unboxing de la baratilla, de la de 80 euros o 100, que también está muy graciosa, no es a lo mejor para trabajar como en... como con estas, por así decirlo, o con las más grandes. Es una máquina un poco más de juguete. No es tan de hobby, pero que para matar el gusanillo y para ver si te van a ir gustando, pues ya os digo, son máquinas muy guay. Y la 1593 y la 1594 están con nosotros en el diorama trabajando al ritmo de esta, por ejemplo, ¿sabes? Están allí y muchas cosas opcionales, sus martillitos y toda su historia. Y son máquinas también muy graciosas, les dura la batería menos, les coge una batería muy pequeña. Entonces estas máquinas ya sí, porque esta máquina le puedes meter ahí detrás una batería, ya os digo, yo le pongo una 7100 de cima de los crawlers y eso va espectacular. Sus luces también, como ya sabéis. En fin, no quiero tampoco hacer rollo un review de la máquina porque ya tenemos un vídeo de ello. Mientras voy contando cosillas, no sé si os habré soltado algún vídeo, algún vidillo de la máquina trabajando, seguro que sí, que os habré puesto algunas tomillas para que la vayáis trabajando, cargando los camiones y tal. Y bueno, ya sabéis, próximamente la seguiréis viendo. Tenemos ahora dos o tres quedadas programadas, más los días que normalmente nos vamos, y la seguiréis viendo trabajando con nuestros camiones, con los camiones de nuestros amigos. Y poco más que decir, ya sabéis, dale like, suscríbete, escríbeme lo que te ha parecido la máquina, si alguno la tenéis y queréis compartir en comentarios, pues mira, yo tengo una y me ha pasado esto, o me ha pasado lo otro, yo la recomiendo, pues no la compréis porque a mí me ha pasado esto. Siempre, como yo digo, desde el respeto y desde la educación, estamos aquí todos para ayudarnos, para contar nuestras experiencias y para disfrutar del hobby sobre todo. Así que nos vemos en el siguiente vídeo de Steam Scale RC, y hoy con la doble E, la Volvo EC160E. Guapísima.